Hola, mis queridos amigos. Bienvenidos a una nueva noche de insomnio, de misterios insondables y de historias increíbles. A mí, particularmente, me gustan los misterios. Esas cosas que no tienen explicación, lo oculto, lo secreto, un arcano, que es otra palabra que describe aquello que no podemos descifrar. Por ejemplo, ¿hay vida más allá de la muerte? Difícil de responder, ¿no es cierto? ¿Hay vida más allá de nuestro sistema solar? Un poco menos difícil, tal vez algún día la ciencia eso lo pueda llegar a responder. La religión nos da respuestas a través de la fe y está repleta de misterios. La Santísima Trinidad, la virginidad de María, la muerte y resurrección de Jesús, y ni hablemos, por supuesto, del Antiguo Testamento, el Arca de Noé, el diluvio universal, Matusalén, el hombre que vivió 960 años y cosas por el estilo. Modernamente, en las ciudades, los misterios se asocian a los mitos y leyendas urbanas que los medios muchas veces amplifican y alimentan. Fantasmas, muertos que supuestamente están vivos, casas o edificios malditos, etcétera, etcétera. En el ámbito rural, en las aldeas, pueblos y hasta ciudades pequeñas o en el puro campo raso ya aparecen fenómenos vinculados a la naturaleza. Animales feroces como el famoso chupacabras. Aparecidos, almas en pena, luces, fosforescencias, montañas mágicas y lagos y lagunas, sobre todo habitadas por animales fabulosos o lagunas que no tienen fondo. Y ese es nuestro tema. Cuentan los vecinos de Seclantás, el pueblo donde hacen los mejores ponchos de la Argentina, en los valles calchaquíes de Salta, el susto que un día se llevó el gringo Guzmán, el único policía del pueblo aquella vez que pescaba pejerreyes a orillas de la laguna Brealito. Ducho en el arte de pescar, el gringo estaba esperando el pique cuando percibió algo. La extraña sensación de una presencia cercana. Era pleno día, la hora de la siesta. Entonces, giró un poco la cabeza, porque si de algo estaba seguro es que él estaba completamente solo desde el mismo momento que había llegado. Y vio a pocos metros de él, acaso a 15 metros, a una chica desconocida de alrededor de 10 años. Llevaba el pelo suelto y dorado, los ojos celestes, la piel blanca, lo mismo que la túnica que la cubría. La chica estaba parada sobre el agua. El gringo quedó absolutamente paralizado y un sudor frío le corrió por la espalda, y en un par de segundos, cuando el pavor le indicó que algo había que hacer ante lo inexplicable, dejó la caña, el mate y la canasta que llevaba tirada allí en la orilla y arrancó como el alma que se lleva el mismo diablo. Eso fue en los años 80 y hasta su muerte el policía siguió contando su experiencia fuera de lo normal, de lo que vivió en la laguna Brealito, que tiene cierto condimento misterioso que después fue creciendo con el paso del tiempo. Yo fui con el vaquiano Fido Abán a la laguna, de paso hacia las increíbles cuevas de Axibi, un lugar de difícil acceso y repleto de formas en la montaña que parecen talladas por un artista, cavernas de la que emana una extraña luz aún en plena oscuridad, tal vez por los reflejos del sol en el suelo, que es un arenal blanco como la nieve. El pueblo más cercano a la laguna se llama Luracatao, y la laguna de 50 hectáreas está a 2.750 metros sobre el nivel del mar. Luracatao es una voz anterior al quichua, el cacán, que usaban para comunicarse los indios pulares, y significa pueblo alto. Durante el camino serpenteante y de cornisa que nos llevó al ojo de agua, Fido dio de repente de comer a la Pachamama, a la madre tierra, echando unas hojas de coca
y regando con un poco de vino que llevaba en su cantimplora la base de una apacheta. Ustedes saben, las apachetas son un amontonamiento de piedras con forma de pequeña pirámide, de no más de 2 metros, 1.5 metros, y es como un mojón que los caminantes van construyendo piedra por piedra y que señala la parte más alta del camino. Es un altar pagano y allí se pide a la Pacha, a la madre, que el descenso sea sin contratiempos como lo fue el ascenso. Con Fido rodeamos la laguna y trabajosamente llegamos a una altura donde hay grandes rocas que se desbarataron de la montaña. El lugar se llama Corral de Piedras. En el centro hay un terreno plano con señales en el suelo inequívocas de antiguos fogones y pequeñas piedras de cuarzo dispuestas en forma de cruz y otros símbolos incomprensibles. Me dice Fito que fue juntando piedritas en el camino mientras caminábamos y las iba dejando en el suelo ahí mismo ante mi perplejidad. Este es un lugar de alta energía del cosmos donde los chamanes curaban a nuestra gente. Ellos utilizaban estos lugares para invocar a los espíritus y para que cada uno de nosotros tome conciencia del lugar donde estamos. Con estas piedras alimentamos la energía y es nuestra manera de identificarnos y de pedir permiso a la Pachamama para entrar a este sitio ceremonial. Con el Baquiano fui aprendiendo otras cosas. La Laguna Brealito toma ese nombre porque en los alrededores crece mucho la brea, que es un arbusto duro y chiquito y que es bueno para hacer el fuego. Y a pesar de las mediciones, dicen, no encontraron el fondo porque llegaron a más de 100 metros y la plomada seguía para abajo hundiéndose. La montaña nos acerca a los espíritus, dijo Fido enigmáticamente mirando los cerros, el refugio y el cerro Luracatao que rodeaban a la laguna. Acá confluyen todos los elementos de la naturaleza, me dijo, el agua, la altura, la montaña, las piedras para generar la gran energía que usaban nuestros ancestros populares para curar. Lo que regala Fito para el final es más sorprendente que lo que me contó al principio, porque me dijo, Mario, yo también he visto como Santos y Ángel, otros dos lugareños del Luracatao, una enorme serpiente negra, acaso más larga que un camión con su acoplado. Una gran serpiente negra, Mario, como un ser mitológico, con aletas en su lomo, con grandes ojos amarillos, salir del agua, de la laguna y reptar por el faldeo de la montaña para pasar al otro lado. Y la vimos por separado y todos coincidimos en eso. Dice Fito que todos vieron lo mismo, como al atardecer, a la hora de la oración, cuando en todas las casas del Luracatao y en el norte se sigue rezando como antaño para conjurar el mal que siempre anda al acecho, tratando de atrapar las buenas almas del pueblo. Me dijo Fito de quedarnos allí en una carpa a pasar la noche a orilla de la laguna, y yo lo pensé, miré en los cerros, miré la orilla de la laguna, me imaginé algo en el medio de la laguna y dije, ni loco me quedo. Lo que acabo de contar acaso sea una leyenda, pero Fido habló con mucho respeto y cierta preocupación. Me di cuenta porque fruncí acá el entreceño al recordar de los hechos ocurridos y que ocurren en la Laguna Brealito. Es que todas las leyendas tienen una base de verdad. Me hizo acordar a otra acerca del color especial que tienen las aguas del lago argentino. El que estuvo allí sabrá de qué estoy hablando. Cuando los vi a Natalia y Pablo, eran dos jóvenes enamorados que, hartos de la gran ciudad, se dejaron guiar por el impulso juvenil y se fueron a vivir a orillas del lago argentino. Ese día que los vi, corría un viento huracanado y levantaba olas de 3 metros que rompían con estrépito en la orilla. Parecía el lago un mar enfurecido. Y me dijo, nos atrapó la magia. Dijeron por toda respuesta cuando les pregunté por qué se habían quedado a vivir en el sur después de un viaje
de turismo, de paseo. Ellos vivían en esa casa refugio, pero cuidaban unas cuevas que estaban a unos 100 metros de allí, con pinturas de antiguos tehuelches en las paredes, en la cueva. La mano del hombre que vivió hace unos 12.000 años atrás quedó estampada en esas cavernas cerca de la casa de Natalio y Pablo. Eran manos como negativos fotográficos que algunos imprudentes viajeros o turistas habían destruido raspando la piedra, haciendo fogatas para asar la carne, ennegreciendo esas obras de arte, pintarrajeándolas con pintura. El lugar tiene un nombre perturbador, eso sí, se llama las Cuevas del Gualicho o Gualichu. En la mitología primitiva, el habitante tehuelche de estas comarcas era una criatura a las que temían y respetaban. Gualichu era el diablo, digamos. Las cuevas fueron restauradas por expertos y perdieron un poco la gracia al perder originalidad. Y aún así, impacta como un fresco pintado hace miles de años y muy bello. Pero incluso más que eso, a mí me llamaba la atención el color de las aguas del lago. El lago irradiaba una luminosidad de un color indescriptible, como cautivante, como si alguien hubiera puesto en el fondo del agua un tubo fluorescente. Con el sol aparece un color maravilloso. Con nubes el efecto se vuelve un poco más evanescente, se va disipando. Es que hay una leyenda que lo explica y que dice, bella leyenda. Aleliac, belleza india semejante a una diosa, era pretendida por el brujo de la tribu que al no verse correspondido, enfermó de celos contra Baleque, el mejor guerrero que hacía suspirar, él sí, a la princesa. Despechado, el brujo incitó al cacique a sacrificar a su propia hija para no enojar al espíritu de Gualichu. El cacique, temeroso del presagio, hizo caso al brujo, que tuvo la ingrata tarea de ejecutarla. Tal como había aconsejado, debió arrancarle el corazón a la doncella, pero este se encendió de golpe, le quemó en las manos y espantado lo arrojó a las aguas del lago. Desde entonces, todavía el corazón palpitante, lleno de vida de la princesa Aleliac, palpita, tum, 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 e irradia desde el fondo del lago esa luz fulgurante que maravilla a los forasteros. Los dos chicos que dicen que son muchos los viajeros que adjudican a las cuevas de las manos, esas que ellos cuidan, cierta extraña energía, como que sienten ahí cuando están una extraña presencia. Pero misterio, misterio. Recuerdo que anochecía cuando dejé a los dos jóvenes y el viento, como por un conjuro, cesó de golpe. Con la llegada de la noche, el corazón de Aleliac, también su luz celeste, ese raro efecto turquesa que embeleza a propios extraños, había cesado hasta la mañana. Y ahora dominaba a Gualichu. ¿Por qué? Porque era la hora de las sombras. Y ahora les voy a hablar de la mítica Laguna Azul, que está a 60 kilómetros de Río Gallegos. Río Gallegos es mi pueblo. Yo le digo mi pueblo, aunque es una ciudad. Y a solo 3 kilómetros de la ruta que va a Chile, es un volcán o una caldera volcánica que está a ras del suelo, no como un volcán de esos parados, con una laguna en el centro a la que se accede bajando unos 100 metros. Esto que voy a contarles lo escribió Antoine de Saint-Exupéry, el famoso autor del Principito, cuando en 1930 volaba en sus frágiles aviones por el sur de la Argentina y pudo ver a la laguna desde el aire, a esa laguna volcán y a otros volcanes cercanos. Y escribió, el piloto que se dirige hacia el estrecho de Magallanes sobrevuela un poco al sur de Río Gallegos una antigua vertiente de lava con un cráter y una laguna en el centro. Luego se halla una segunda vertiente de lava y después otra y otra. Cada una de ellas tiene en el centro un cráter.
y nada del orgulloso y alto volcán Vesubio. Estos volcanes están situados en la misma meseta como bocas de cañones. Un paisaje inhóspito, terminó por escribir Saint-Exupéry, donde imagino que hace muchísimos años mil volcanes se respondían entre sí mientras escupían sus fuegos. A veces es imperioso remitirse a los recuerdos de la infancia, porque ellos llegan y entran en la mente de uno con una fuerza nostálgica contra la que es imposible batallar. Y esos recuerdos vienen atados a una imagen idealizada desde la estatura bajita que tenía uno en aquellos tiempos, ¿no? Y todo le parece entonces más grande, más épico, más epopéyico. Es solo la grandiosa imaginación que estábamos ensayando desde chiquitos para empezar a utilizar cuando seamos grandes para el futuro. Y ahora que el turno ya llegó, a uno se le ocurre volver al pasado. Yo voy a mi pueblo, a Río Gallegos, bien al sur del sur, una vez al año. Y volví, por ejemplo, hace dos, después de tantísimos años, a ver el volcán. Un raro volcán, pero al que todos conocemos no como el volcán, sino como, les dije, como la Laguna Azul. Por muchos años escuché todos sus mitos, que no tenía fondo, que estaba conectada al Océano Pacífico. Pero los geofísicos, con un eco sonar, determinaron que tiene fondo como a los 100 metros. La laguna forma parte del complejo Paliaike. Aike significa lugar en tehuelche. Y es uno en el rosario de volcanes que se hallan en las inmediaciones, todos, como les dije, de baja altura. A la boca del volcán lo sobrevuelan las bandurrias que nidifican en las laderas, entre las cavernas y cuevas que forman toda la escoria volcánica que rodea a la laguna. En el agua vive un solo pez, el pez ciego llamado Epuyén, que nada bien abajo en las profundidades. Lo llaman también el pez monstruo, porque se ve horrible cuando lo pescan y lo sacan a la superficie. Literalmente se deforma por la súbita diferencia de presión y queda entonces con un aspecto monstruoso. Cuando era chico, recuerdo, la Laguna Azul era la laguna misteriosa, pero ahora es más conocida como el volcán energético, de modo que en ciertas épocas del año, cuando hay luna llena y no hace frío, por ejemplo, acuden los vecinos enrolados en lo paranormal, lo místico, lo esotérico, o los mentalistas o los yoguistas. La Laguna Azul fue descrita como parte del paisaje que vio en 1930 el piloto francés Saint-Exupéry, como ya anticipé, pero además es probable que después le sirvió de inspiración para sus volcanes que describió y narra en su libro El Principito y que también dibujó. Se sabe que las cenizas volcánicas que se encontraron al borde de la Laguna Azul y en otros sitios de la Patagonia, gracias al estudio de las estratificaciones, cubrieron por lo menos cuatro veces gran parte de la Patagonia. En esa zona vivió, entre unas y otras manifestaciones volcánicas, el hombre de Paliaike, o como decimos nosotros, el hombre de Paliaike, cuya presencia se remonta a 7.000 años, por lo menos. Una de las más antiguas presencias humanas en la Patagonia, sin duda. Pero bueno, hay milenarios rumores sobre el raro volcán de la Laguna Azul. La presencia de peces sin ojos agrega una característica inquietante a esa boca que impresionó desde el aire a Saint-Exupéry. Y algo que motive la sugestión debe tener necesariamente visos de realidad. Acuérdense que hablamos de que las leyendas tienen un principio o se originan en un aspecto de la realidad. Si en la comarca habitó el hombre de Paliaike, no hay que olvidar que esa expresión tehuelche no significa otra cosa que el lugar del diablo.
Estaba pensando que me gustan las historias de lagunas y volcanes. Los volcanes siempre estuvieron atados a los oscuros temores de los hombres y mujeres que atribuían su ira a cuestiones mágicas. Yo recuerdo mi primer terremoto. Yo sentí 3 en mi vida. Cuando era muy chiquito, pero muy chiquito, se movía la bombita de luz de la pieza donde dormía. El sismo tuvo lugar muy lejos de Río Gallegos, en la Araucanía chilena, frente a Bariloche, a 2.000 kilómetros. Fue el terremoto más violento de la historia. Allí, en esa región, siempre se decía, digamos como leyenda, que si se les faltaba el respeto a las mujeres araucanas, ellas tenían el poder mágico de tapar el conducto de salida de los volcanes que siempre echan fumarolas, y de esta manera, sellando la válvula de escape, causaban erupciones y terremotos inconmensurables. Digo esto porque la realidad a veces imita a la fantasía. Este sismo, del que recuerdo que hacía mover la bombita de luz, ocurrió en el año 1960, cuando la notable cantautora chilena Violeta Parra, de gran talento, pero una personalidad psiquiátrica, estaba de gira en la ciudad chilena de Puerto Montt. Al parecer, el recibimiento en la ciudad fue tan indiferente para ella que Violeta, irritada, fue a la oficina de correos, muy disgustada, y despachó un telegrama con destino a su propia casa con el siguiente texto: "Oye, Dios, ¿por qué no me mandas un terremoto?". Al director de correos no le hizo ninguna gracia el mensaje, pero terminó aceptándolo y lo escribió como se hacían antes los telegramas. Eran las 13 horas del 22 de mayo de 1960. 2 horas después comenzaron los primeros temblores, que subieron en intensidad hasta asociarse a impresionantes erupciones, con un tsunami terrorífico que causó más de 10.000 muertos y daños tremendos. Violeta, autora de la hermosa canción Gracias a la Vida, se suicidaría poco años después.